Que vamos a necesitar son los siguientes: son dos tableros de 1,80 m de largo por 29 centímetros de ancho por 1,8 centímetros de espesor, dos de estos que serían el costado. Después necesitamos uno de 59 centímetros de largo por 29 centímetros de ancho por 1,8 centímetros de espesor. Este sería para la parte del piso de abajo. Y lo que mostré hace un ratito serían los del costado. Eso, por eso sería el mismo ancho. Después necesitamos cuatro más, que sería un centímetro más angosto, del mismo largo, que sería 59 centímetros. Este sería 28 centímetros. De 1,8 centímetros de espesor. Estos serían para los estantes. Después necesitamos dos tablitas de 59 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, de esta que le vamos a hacer el recorte así para hacerle la curva arriba. Estas son dos. Después necesitamos dos de 69 centímetros, dos listones más, que uno sería de 69 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho, que este sería para el frente del zócalo. Esto lo volveríamos a cortar el largo. Y este sería para arriba, para el sobre de arriba que sobresalga, que sería 69 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, que este también le haremos el corte, lo marcaremos y le haremos el corte. Después necesitamos cuatro listoncitos de 35 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho por 1,8 centímetros de espesor. Esto sería para el costado del zócalo así, y arriba también en los costados. Esto volveremos a cortar acá en 45 y también el largo. Volveremos a cortar eso. Después necesitamos 8 listoncitos de 27 centímetros de largo por 1,5 centímetros de espesor, que serían cuadrados. Serían 8 de estos. Un terciado de 3 milímetros. Aproximadamente 69 centímetros también, que le volveremos a cortar por 29 centímetros de ancho. Pero tengan en cuenta algo, amigo, que este terciado tiene que ser con las vetas cruzadas así, para poder doblarle el dibujo de arriba, que sería así más o menos. Porque si va la veta a lo largo, le va a costar mucho doblar. Ese sería uno, que sería para arriba. Otro terciado de 3 milímetros, de 1,82 m de largo por 62 centímetros de ancho, que este sería para el fondo del librero, el fondo del librero. Eso lo clavaremos. Esos serían todos los materiales en madera. Después necesitamos aproximadamente 20 tornillos de 4 milímetros de espesor por 52 milímetros de largo, 20 más o menos. Después necesitamos más o menos 20 tornillos de 4 milímetros de espesor por 30 milímetros, 32 milímetros de largo. Después clavitos cabeza chata, 10 por 20, que sería para clavar el fondo y arriba, la parte que vamos a curvarle. Y también clavitos de 12-35, serían 12 de espesor y 35 milímetros de largo. Esos clavitos también necesitaría. Esos serían todos los materiales. Empecemos a marcar. Agarramos los dos tableros que irían a los costados. Buscamos la parte más linda para afuera
y le dejamos la parte más que está con alguna imperfección, lado de adentro. Lo ponemos parejito, marcamos la flecha para abajo, así, para arriba que marque. Y empezamos a marcar de acá de abajo. Empezamos a marcar de acá de abajo. Le ponemos parejito, lo marcamos 7 centímetros y medio. Y de ahí para abajo le marcamos 1,8 centímetros, que sería el espesor del piso. Le marcamos el primer estante de abajo para arriba. Le hacemos a los 35 centímetros y de ahí le marcamos 1,8 centímetros. Después le vamos marcando cada 30 centímetros. 30 y 1,8 centímetros. Y quedaría la parte de arriba y acá que sería los 7 centímetros que le vamos a dejar para el pedazo que va a curvar arriba. Entonces le marcamos estos 7 acá, que está parejito. Ahí está marcado este sería el costado. Este lo vamos a lijar y después, antes de armar, le vamos a colocar las varillas para que sujeten los estantes, que vamos a guiarnos por la rayita de abajo, que sería de este acá, que le vamos a marcar con la escuadra, le vamos a poner de ahí para abajo la varilla. Bueno, amigos, empecemos a marcar la curva que tendrá arriba. Eran las dos tablitas de 59 centímetros, que es el mismo largo de los estantes y del piso de abajo. Es el mismo largo, 59 centímetros. Entonces buscamos el centro de 59 centímetros, que serían 29 y medio. Casi. Ahí sería. Buscamos un círculo de un diámetro de 40 centímetros. Y los listoncitos estos de 7 que van ahí al costado, le marcamos el ancho de él ahí, acá. Y ahí le buscamos el centro. Ahí le tenemos esa curva. Después le giro así para que ustedes vean mejor, que le hacemos de esta acá, de los 7 centímetros que marcamos, le marcamos el perfil de acá con el perfil este, que le seguimos recto así y le hacemos la curva ahí. Bueno, el otro de abajo también le marcaré igual. Porque iría uno de atrás y uno de enfrente y le clavaríamos el terciado ese arriba para que haga la curva. Eso haremos. Bueno, amigos, este sería el que iría arriba sobre la curva que taparía el borde de 3 milímetros del terciado. Entonces este que tenemos que era más largo, que después le centramos y le cortamos en 45, le marcamos el centro también, el medio sería. De 69, que sería 34 y medio. 34 centímetros y medio. 34 centímetros y medio, sí. Acá. Y buscamos el listoncito de 7, que este sería la parte de abajo del zócalo. Y le marcamos también así. Este está. Y este, el zócalo de abajo, le marcamos en 45. 45 grados. Que le podemos cortar un lado primero. Después el otro, cuando le presentamos, le marcamos el otro lado. Este le cortamos con una caja engletadora o con una encuadradora, con lo que ustedes tengan, se puede cortar. Yo le voy a cortar con la encuadradora, sería en 45 grados. Ese marcamos y esto acá también, estos 4 listones. Buscamos el lado más lindo, para no equivocarnos, que sería
tapar así, que sería uno de acá y el otro de aquí, en 45 grados. Ese ahí serían dos para abajo, para el zócalo, y dos para arriba. Buscamos la parte más linda. Dos de esto, de la parte de arriba, de la parte que iría arriba, en la curva, esto le vamos a sacar el filo con una moldurita. Esto yo lo sacaré el filo, y este de abajo del zócalo sería solamente la parte de arriba. Le sacaremos con este, que sería el otro de ahí, sería así. Eso yo lo cortaré. Eso yo lo cortaré junto con la curva, lo lijaré y le pasaré la moldura. Y estos listoncitos también le podemos sacar una punta para que quede más bonito, donde van ahí apoyados los estantes. Yo haré eso y le mostraré cómo armamos. Agarramos los dos costados, que este sería la parte de arriba. Lo abrimos así ahí, y este de este lado. Agarramos la escuadra y acá, si ven, este sería la rayita del primer estante, que sería ahí. Le ponemos la escuadra, le hacemos una rayita suavecita nomás, y buscamos el otro aquí. Le hacemos suavecita nomás la rayita para ponerle la varilla de ahí para abajo. Bueno, amigos, ahora empezamos a colocarle las varillitas. Esta que le habíamos cortado acá en un poquito, en 45, le ponemos de la rayita para abajo. Y acá atrás parejito. Puede ser un poquito más adelante. Un poquito más adelante, así. Ahí. El tornillito de 32 milímetros de largo. Allá, y este otro está al frente de este lado. Entonces yo le bajo, que ya está. Y le colocamos el frente de este lado, que sería así. Empezamos de arriba. Empecemos a armar el gabinete, amigos. Entonces, esta sería la parte de abajo, de 29 centímetros, el mismo ancho que este. Los estantes son un centímetro más chico, que ya están ahí. Entonces yo la atornillaré acá, este, y después la parte de arriba. Iría lo de 52 milímetros de largo. Ahí. Buscamos la escuadra. Cuadra. Y de este lado le marcamos con la escuadra también. Le ponemos tres tornillos. Perfecto. Bueno, amigos, estos dos, uno iría acá arriba y el otro en la parte de atrás. Yo le voy a atornillar de este lado, acá, y después voy a dar vuelta de vuelta al mueble para poder atornillar de aquel lado. Y voy a atornillar este en la parte de abajo ya, también. Eso haré. Les muestro este cómo atornillar. Este queda parejito porque acá le vamos a colocar el terciado
Y vamos a sentar por el canto este acá. Bueno, amigos, yo daré vuelta al mueble y atornillaré el de aquel lado y lo puliré el frente ya con la lijadora orbital, o también se puede lijar a mano. Y ahí le muestro cómo le colocamos esto acá. Bueno, amigos, ahora le tenemos armado el gabinete este del librero. Ahora le vamos a colocar el terciado este, que yo le había dicho que la veta está así para que se pueda doblar. Empezaremos, le pondremos un poquito de cola para que se afirme más. Y le empezaremos clavando de acá, todo con clavito. Entonces él sigue la curva. Después le cortamos el frente, que es el otro más largo que le centramos. Primero haremos eso. Bueno, amigos, yo le voy a marcar acá. Y le voy a cortar con serrucho. Bueno, amigos, yo limpié la mesa y di vuelta al mueble, quedó el frente del mueble quedó para abajo. Ahora le vamos a colocar el fondo. El fondo está cortado un centímetro más corto, entonces medio centímetro de cada lado quedaría acá más adentro. Y lo mediremos medio y le marcaremos la curva y le cortaremos con la caladora. Bueno, amigos, ahora este que habíamos cortado, que es más largo, que tenemos que recortar, este le colocamos 8 milímetros acá más arriba, va a tener que ir. Para que quede una pestañita ahí, para que quede más bonito. Ahora le centramos los dos lados igual para que se centre la curva y le cortamos en 45. Ahí está marcado. Ahora agarramos la escuadra doble y lo marcamos. Este lo cortamos con serrucho o en la cuadradora. Ahí. Y esto que ya lo teníamos cortado acá. Le voy a levantar así para que ustedes vean. Este acá. Y le cortamos ahí también. Y este de este lado. Parejito ahí. Eso lo cortamos y le muestro cómo le ponemos con clavito. Bueno, ahora le colocamos el sobre zócalo, amigo, acá. Este más largo que tenemos que cortar una punta y este que le colocamos así, este que está la moldura sería de este lado. Y este la moldurita de este lado que sería para arriba ahí. Colocamos ahí. Y le marcamos acá también. ¿Sí? Y este le damos vuelta. Así ya le marcamos acá. Y ahí le marcamos acá también.
Y este le cortamos y ya le muestro. Bueno, amigos, ya le tengo cortado. Ahora le marcaré 7 milímetros acá para que este caiga acá en 7 milímetros. Y después le clavaré acá, le pondré la escuadra a este acá. Agarramos los clavitos de 3 centímetros y medio, de 35 milímetros, y le colocamos. Agarramos el punzoncito y le hundimos un poquito la cabeza. Preparamos una pastita y le tapamos y le lijamos y después ya queda para pintar. Bueno, ahora le colocamos el sobre zócalo, amigo, acá. Este más largo que tenemos que cortar una punta. Y este que le colocamos así, este que está en la moldura, sería de este lado. Y este, la moldurita de este lado, que sería para arriba ahí. Y ahí le marcamos acá también. Y este le cortamos y ya le muestro. Bueno, amigos, ya le tengo cortado. Ahora le vamos a poner un poquito de cola también y le clavamos. Y hacemos lo mismo que arriba. Bueno, amigos, el librero está listo. Ahora bajaremos en el piso y le colocaremos los estantes. Bueno, amigos, acá tengo los estantes que yo ya le pulí un frente. Empezaremos a colocarle de abajo. Justito. Las medidas que quedaron, el ancho quedó en 63 centímetros y medio de ancho. Y esta parte acá tiene 1,80 m. Y acá en el medio tiene 1,89 m. Bueno, amigo, el librero está listo. Muy fácil, muy bonito. Cualquier duda estoy a la orden para contestarle. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.